Hola a todos, venimos a otro lugar a buscar cangrejos, a cangrejear. Es un lugar donde no he venido como por unos 15 años. Aquí hay muchos lugares que uno no viene por mucho tiempo, están allá media hora, pero pues uno deja de venir y, ¿verdad? Este es una pasarela. Como pueden ver ahorita, vamos a entrar acá. Aquí antes veníamos nosotros con los muchachos a cangrejear. Lamentablemente uno de ellos murió hace como unos 4 años atrás, 3, 4 años atrás. Los hermanos todavía quedan, pero este lugar tenía años de no venir yo por acá. O sea, miren, allá atrás es el área. Aquí está, miren. Está, o sea, casi no me acuerdo. Todo esto creo que es nuevo. Yo estoy acá. Todo esto creo, esta área creo que es nuevona. No me acuerdo en realidad de ella. Vienen todos los niños y sus familias. Allá está el agua, es un brazo de mar. Entonces vamos a ver. Vamos a ir a tirar las cosas. Creo que están celebrando un cumpleaños. Mira, ahí está la piñata. Lista para. Está rarita la piñata. Aquí está esta área, mira. Ahorita aquí hay una familia reunida. No sé quiénes son. Pero ahí es. Bueno, entramos a la área principal. Aquí donde pueden bajar los carros a dejar sus cosas y después irse a estacionar. Aquí, señores, hay mucho lugar así, bastante lugar. Así bonito para venir a pasar el día entero. Aquí veníamos antes con la familia, la iglesia. Le estoy hablando de unos entre 15 a 20 años atrás. Allá en la mera parte de arriba están construyendo un edificio, si lo pueden ver. Oh, miren lo que me encontré aquí. Quería grabar el barquito, pero aquí hace unos años atrás empezaron a hacer estas cosas. Puras plantas. El cuadro pues obviamente es de metal, con relleno con tierra. Ya le hacen las plantitas. Mira, está saliendo un cangrejo de ese bote. Entonces vamos a estar cangrejeando, señores, allá. Allá estarán sentado. Es el que se acaba de parar. Pero sí, tengo varias memorias de este lugar. Hace, me lo vuelvo a repetir, 20 años veníamos seguido. Tengo ahí unas cuantas botillos. Pura arena del mar, miren. Han venido a tirar arena acá. Bueno, vamos a ver qué. Ya llegamos. Vamos a ver qué podemos agarrar. Ahorita no hay muchos aquí pescando. No sé por qué, pero vamos a ver. Está bonito. Vamos a dar una panorámica, un 360.
aquella parte de allá, señores, allá atrás, a ver, aquí, yo creo que es donde me he tomado fotos anteriormente. Estarán desarmando ya la, que ya está lista, ya le vamos a empezar a poner el pollo. Vamos a empezar. Acá hay una familia. No hay muchos pescando. Vamos a ver cómo está acá. Bueno, que ahí hay una. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hay como unas 10 trampas. Wow, tienen bastante trampa. A ver qué pasa. Está sacándola, vamos a ver si tiene. No tiene. Esta fue la primera cachada, pero agarramos uno así al porte de mi mano, nomás que no está muy grande, lo dejamos ir. Pero el colorcito de este me gusta. Está como entre rosado y morado. Está pequeño. Ya se durmió. Lo vamos a tirar. Miren. A nadar. Allá va, ¿eh? Ahorita vamos a sacar la otra. Saca la otra, ¿no? Es la segunda ya, sácala. Ahorita vamos a sacar la otra a ver qué traía. ¿Qué trae? Hay bastante gente aquí ahora, es domingo. Domingo 1 de la tarde. Vamos a ver, Aarón está sacando. Pulera, trae unos pero son pequeños. Ya, sueña Aarón. Para que miren cómo la gente, espérate. Para que miren la gente cómo es que vienen atrapados. Miren. Si quieren hacer una ustedes, está fácil. Miren. Vamos a sacarla. Sáquenlos. Estos son de otra clase. Para que ustedes miren. Estos sí uno se los puede llevar un poquito más grande que estos. Se los puede llevar uno. Miren. Esto se llaman roca roja. Nada más que esto, la carne de esta es un poquito más dulcita. Más dulcita y es más el caparazón es más más frágil cuando se cocina. Se hace más poroso. Pero esta tiene como 3 pulgadas, con una pulgada más, pulgada y media, como por acá, se puede sacar. ¿Qué pasó? Just let him on the ground. He's on the ground. Deja lo que saca el deck. Esto sí, es la misma clase, roca roja. Vamos a dejar que el solo se vaya. Come on. Sí, agárralo. Se va a ir a nadar. Le da miedo tirarse. Allá hasta el fondo está
un helicóptero, no sé qué está haciendo ahí. Acaba de bajar. Cachamos una estrella del mar, señores, miren. Ya se levantó. Ok, señores, ya nos vamos de regreso. No pescamos nada. Pescamos uno, pero otra vez así, así le faltaba. Le faltaba para que fuera legal. Y lo bueno que lo tiramos porque al ratito de eso llegó la policía a preguntarnos por la licencia. ¿Verdad, Aaron? Y pues... dice, aquí nada más asegurándonos porque la gente aquí se lleva todo, dice, y obviamente no. Entonces lo dejamos ir, vamos a seguir probando en otro lugar. Este lugar está bonito para venir a picnic y todo eso. O tal vez los cangrejos andaban de fiesta, fiestín. Ok, nos vemos en la próxima aventura, en la próxima pesca. Lo bueno que nada más estamos como media hora de la casa. Así que vamos a ir a ver qué hacemos en la casita. Nos vemos, señores. Se despide el barbón. Nos vemos.